cuando llego a casa. Vine solo para decirte algo muy importante. Dime algo, cosita bella. ¿Tú quieres mucho a tu papi? Sí, claro. Bueno, al principio no tanto porque no nos conocíamos. Pero ahora sí. Y lo quiero mucho. Ay, sí. Yo sé que le llegaste de sorpresa, interrumpiendo su boda. Tu papi ya me contó todo de pe a pa. ¿También te contó de mi mami? ¡Claro! María, la activista que trabaja en la selva, luchando por el medio ambiente. ¿La extrañas mucho? Sí, pero cuando regrese por mí, le voy a pedir que nos quedemos a vivir aquí, para estar cerca de mi papá. Oye, dime una cosa. ¿Tú estás completamente segura de que tu papi te quiere mucho? Sí, mucho. Y siempre me lo dice. Claro. Aunque déjame decirte algo. Alguien que te quiere nunca te miente, nunca te traiciona. ¿Mi papá te hizo todo eso? No, no, carajita, no estoy hablando de mí. Es verdad que Mau me lastimó, pero en el fondo me alegró que me haya rechazado. ¿Y sabes por qué? Porque yo no podría andar con un hombre tan cruel, que engaña, que miente, que traiciona. No me gusta que hables feo de mi papá. Mejor ya me voy para aquí. No, espérate, carajita. Qué lástima me das. Te esperan todavía muchos años al lado de ese mal bicho que desde que te conoce te ha estado mintiendo. ¿Por qué dices que mi papá es un mentiroso? Porque ese hombre al que tú llamas papi te mintió sobre María. Ella nunca va a regresar por ti. ¿Y sabes por qué? Porque tu mamita está muerta.